Voy a ir a buscar algo de leña. Voy a prender la fogata. La única cosa que, bueno, perdóname por el bip bip que sale. Tengo que ver cómo la puedo sacar. Este es el sensor de movimiento, digo, de obstáculo. Seca, parece que no llovió acá un rato. No, Maya, este no es para ti para jugar, este es para hacer fogata. Busca tú también algunos ahí, ayúdame. Ojalá que encuentre algún pino seco. El pino es buenísimo para el a la fogata. Tiene como algún aceitito que bota, no sé qué fue, que pitó, y cuando la prenden queda buen rato prendido. La única cosa que no pueden cocinar con él porque tira como humo negro, digo, no sé si da algún sabor o no a la carne, pero seguro que la pinta. Vamos a ver si la encuentro uno, la voy a enseñar cómo hace. Podrido. A ver, también para prender. Escuchan el ruido del río por el bip 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 este que suena bien bonito. Imagínense a dormir con eso. Yo lo voy a grabar en la noche, el audio nada más. En la noche suena más bonito todos los animales que salen a hacer toda la cantadera de noche. Es riquísimo. Ay, 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 me la tocó, hace un ruido feo, no sé si le quedó, ya se le voló, quedó algo ahí guindado. ¿Qué pasó? Tanto pito y no viste la hoja, ¿qué pasó tú? ¿Para qué pitas? Pita, pita y no hace nada. Ya salimos.
así que por lo menos va a dejar de pitar un rato. Para la noche yo creo que voy a hacer puré con una New York. Ya, la silenciamos. Ahora vamos a ver. Y bueno, ya como que van a ver, ni se grabó cuando se chocó ni nada. La idea es empezar a grabar. Vamos a ver si hay algo más de leña. Igual aquí estamos. Ahí escucho carros o motos. Creo que vienen motos. Leña, creo que pedazón que llevé ahí. Creo que va a ir bien, pero a ver si queda la noche prendida mejor. Si tenemos suerte también se voltean, pero no creo, como que no hay, todo está seco, estos four wheels siempre tienen sus sorpresas, ahí se voltean cuando cruzan el río. Ah, estoy. Ay, perdón. Después ahí entran al canal de YouTube para que... ¿Cómo es el canal? 507 Overland. De palo, no sé si es bueno porque está seco. Yo traje algo, si acaso. Ah, este es mío. Alguien que no tiene 4x4 y quiere conocer acá, igual voy a ir donde esta gente está, ahí mismo en Cerro Azul, y ellos se alquilan los four wheels y le dan la vuelta donde vale la pena para venir a conocer un árbol seco, a ver si ella da cuenta o no. Como no ve seco, viste, la tocó, no sé por qué, pero no ve árboles secos. La vean como cruzan por cada encuentro de allá. ¡Ay! La niña está atrás. A salvo, importante. Casi, casi. Casi.
riesgo puede pasar. No le pasó nada, ¿no? La niña bien. Susto. Si quiere, si, amigo, si quiere traiga a la niña, le doy un jugo o algo ahí para que se calme. Que venga la niña, le doy un juguito ahí para que se calma. Venga, pasa. Me imagino el susto, pobrecita. Que no le quita las ganas de seguir montando motos para más adelante. Tenemos un pequeño problema, que está congelado. Si quiere agüita mientras. Se llama Maya. Voy a decir a tu papi que te llevan más veces para que agarre más práctica y no se repite. Sí. ¿Dónde usted? De aquí, de Panamá. ¿Aquí o Panamá? Acento. ¿Qué agua o cerveza? ¿Cómo bravo una cerveza? Cristal. O Balboa. ¿No tienes más, mi amor? Ahorita va a desconectar. Aprovecho para meterse. Thank you, thank you, thank you. ¿Está congelada? Sí, un poquito, pero gracias. No sé por qué. Así es que se toma. No sé por qué se congeló todo ahí. No debería. La primera vez que hacen esta vuelta. Sí. Está bien bonito. Me quemé un poquito con el vapor, nada más. Todo esto es práctica. Sí, la segunda vez no pasa. No, porque sí, es el juego de los brazos. Digo, nada más. Sí, se siente como que. Parece Catalina. Sí, es por el boxer que estamos. Bueno, por lo menos sí la grabé todo, así que este es un recuerdo que ella va a tener por vida. Para siempre. Y la tenía todo enfocado ahí desde la entrada al agua y todo. No, pero siempre cuando pasa. No, más que todo acá cuando la lluvia, cuando todo está veces, más mojado, veces, ahorita está bien está seco. Y la gente sí, sí, entonces anda. Aquí cuando salen ahí a donde se levanta. Esa es la parte más extrema ahí. No. Acá yo creo que, bueno, ahorita hoy no va a estar porque está seco otro todo. Día. Pero cuando está mojado y el río está un poco más alto. Oiga, muchas gracias. De nada. Mucho Dele, gusto, mucho Isaac. Gusto, Piti. Vale. Está bonito el camper. Sí. Si van al agua, Maya le va a acompañar allá. Ella entra al agua y todo. Bueno, gracias a Dios no le pasó nada a la niña, todo bien, así que, bueno, ahorita bajo el dron y empezamos a preparar para el fuego. Creo que hay bastante leñita, más de la que yo traje también, y el poquito carbón, estamos bien.
belleza del lugar, la verdad que sí. La agua está fresquita, está llena de sardinas, no sé si ustedes la pueden ver. Me traje un pedacito de pan. Ahí a donde se puede saltar, pero bueno, yo nunca no la hice todavía. Para la gente un poquito más le gusta la adrenalina. A mí me gustaba bastante siempre, pero yo creo que ya prefiero la adrenalina de viajes. Debe ser interesante acampar acá, aquí mismo, encima del agua, pero es hay que hacerlo de verano cuando ya estamos seguros que no va a haber ni una lluvia por allá arriba y crezca el río como en el video anterior que le voy a dejar ahí arriba, que la verdad estaba bien especial este día. Yo nunca no he visto este río así. Pero miren el agua, qué transparente, qué belleza, viene de la montaña directo, totalmente limpia. Otra semana vamos a Boquete. Voy a tratar a ver cómo grabo ahí, pero lastimosamente creo que Maya no va. Va a quedarse en casa la primera vez que voy a salir sin ella. Espero que se porte bien en la casa cuando nos vamos, porque y bueno, vamos a tratar de hacerlo bien sin ella, pero yo creo que ella se va a aguantar, ¿verdad, Maya? Maya, te vas a quedar solita, vas a cuidar la casa. ¿Tú crees que yo no te puedo agarrar? ¿Tú crees que yo no te puedo agarrar? Te puedo agarrar. Vamos a hacer de trampa. Te agarré, ¿viste? ¿Viste que te agarré? Te agarré. Belleza. Qué niña más buena. Quiere empezar a hacer la fogata. A acostar al lado, como siempre la haces. Un poquitito más tarde, que baja el sol más. Sí, yo creo que más tarde vamos a tomar una cerveza más. Y después empezamos a prender la fogata, una cervecita más, y vamos a cortar este tuco. Ya, aquí mismo la vamos a hacer el fuego. Bajar el dron.
batería, a llenarla. Esta sí la recomiendo a todo el mundo cuando compra un dron o un, cualquier cámara, siempre comprando con baterías extras. Así, nunca, nunca tienen que preocuparse a perder el momento. Bueno, vamos a preparar la madera para la fogata, tener todo listo. Aquí está mi serrucho. Buscar con una hacha pequeña. Perdón del desorden. Hacha pequeña acá. Gracias mucho, Corona, salió muy bueno, ya lleva el año conmigo, cortó bastante, pero no sé si ya está, si hay que sacar de filo de repente, que antes cortaba mucho más rápido. Bueno, me toca fumigar un poco acá, la llené todo con hormigas. Empezar a prender el fuego que tenemos acá. A ver, voy a usar el fósforo, este caballito. Normalmente uso aceite, pero vamos a usar hoy este fósforito. ¿Dónde me está llevando la madera? Ay, chuleta. La dejé abajo. Vamos a darle su tiempo. Son 20 para las 6. No, para las 7 va a estar listo. Ya acabó el fuego. Casi está listo. Ya empezaron los pájaros, el agua suena, pájaros. La verdad, no tiene precio este lugar, esta vida tampoco. Voy a empezar a preparar la carne, que ya la tengo descongelada. Condimentos. Sal. Pimienta. De aceite, hierbas, cuchillo, tenedor, pinza, la carne bien descongelada. Lo que hago yo es
de aceite, sal recién molida. Darle la vuelta. Spray. La idea es que se pega, sale la pimienta. Nada más que llegó acá. Son las 6 en la tarde. Y aquí llegamos. Visitas. ¿Cuánto la ven? Ahí, ¿a qué hora llegaste aquí, pues? Como a la una, yo creo, dos. Yo cuando llegué así, cuña era 2 y piquito. Ah, bueno, son a las 2 y pico. ¿Cómo estás? ¿Qué más? Bien, bien, excelente. Hola, ¿tu bebé? Ahí está. Hola, mi amor. Ay, chichichichichichich. ¿Qué está tan contenta? Ya estaba aburrida de mí, que quería gente. Mira quién llegó allá, que te van a regañar. Llegó y dijo, ah, este es el amargado. Este es el amargado, sí. Hola, mi amor, vino el amargado, la pita. Sí, bueno, ay, un poquito más para no importa. Un poquito para el hueco ya. Te vas a caer en el hueco, no importa, que la vez pasada también la tapaste. Dice, qué belleza del día. Qué rico está. Y está fresquito ahí. Está como no está turbio. Ajá. Está limpio, limpio, rico. Allá en Panamá, sí, ¿eh? Mi amor, ya te bañaste, está mojada, chico. No había visto el río así. Sí, está bien. Porque bueno, creo que nosotros las veces que vinimos era invierno. Wow, y este suéter, modélamelo que te estoy grabando, dale un... ¡Ah! ¡Ah! ¡Es vigente! Aventure Overland 4x4. El mejor mecánico. La única cosa que nunca tiene tiempo para atenderme, lástima. Pero... No, para la próxima. Ya se me está venciendo la lámpara, se está venciendo la motivadora. Ay, ya la vida. Ey, la batería, hay que sacar la medida de la batería para hacer la base. Ya tengo el hierro ya. Vamos a abajo, cajón. Así que haga la que quieres, tú sabes. Vamos, listo. Vamos. Ah, pero mira. Él dice que se queda de su mecánico, pero él de la NASA. Tienen que ver esta cosa, la digo, porque hay un pocotón de gente que tiene la misma problema. Miren este invento. Un tubito exactito al tamaño, se descansa y listo. Ya voy a cancelar el pedido que te hice. No, esa vaina me tiene cansado, esta puerta pesa demasiado, baja. Y pusimos de alto peso, ¿verdad? Sí, alto peso. Sí. Belleza. Ah, joder, hasta aquí cambiaste a LED. Estás mejorando. Sí, ahí estoy. Ahí vamos, poco a poco. Pero LED, ya quitaron este bombillo. No, hay una LED, ¿no? La de adelante, lo único que no la has conectado. Me O sea, nunca, ahí tengo, pero nunca la uso. Yo compro todo 12, así que no tengo. Bueno, nunca sabes. Pero cargar más peso para el carro, está bien. Bueno, ya tengo la fogata lista. Yo todavía no puse nada, condimenté ahorita la carne. Okay. Y bueno, traje para hacer arroz, pero iba a hacer hoy puré, como no sabía si alguien viene. No sé si quieren puré o... Willy, ¿qué le va? ¿Qué pasó, Willy? ¿Cómo estás? ¿Qué me cuenta? Le digo, sí. No le dije que te puede... ¿Qué tal? Aguanta. Vamos a sacar la parrilla. Va a poner el vestido de baño ya. Un poco. Ya está lista. La carne lista. Dicen puré 100%. ¿Ah? Aquí está mi puré natural.
¡Qué belleza! Más botellos. Listo, base para el pugué. Tú sabes que la que regalan es más rica. La de hombre. Sí, porque yo traje, yo me cambié de dirección, ahorita estoy. Otra vez compré para mamá y dice, no, este es de girl. No, yo me cambié ahorita de dirección para el cristal. ¿No es mexicana? No, panameña, chiricana, papá. ¿Sí? Sí, ahorita prueba una. Yo nunca la probé. Salud. Yo pensé que era mexicana. No, panameña. Bueno, chiricana, no es panameña. Ah, bueno, hay que pasar con pasaporte para allá. Sí, así dice. Yo voy para allá, la otra semana voy para Boquete. Pero va con Lili, ¿no? Lili, con mis nietos, mi hijo, con mi suegra y con mi mamá, que ahí es donde viene la vaina. Vamos a ver qué va a pasar. Pues tu mamá es bastante mayor, ¿verdad? No. Pero joden pareja. Y no quieren que lleve a Maya. Ay, Maya, te van a dejar. La primera vuelta. ¿Y dónde la va a dar entonces? En la casa, mi hijo va a estar. Ah, ok, el mayor. El mediano, el mayor va con nosotros. ¿Qué pasó? Ay, una artista, Maya. Bueno, al pugue la voy a echar solamente sal y pimienta. Digo, me imagino que ya viene, pero creo que nunca no hace daño tener algo más. Me gusta mucho la pimienta. Le voy a echar un pedacito de mantequilla también, que no hace daño. Ahí está, casi hirviendo. ¡Oye! Carne muy alto el carbón, pero la pongo en el lado. ¿Tú qué haces, Maya? Tocaste algo en grande. Bueno, ahí tenemos el fuego bien fuerte. Espero que este video no le va a dejar aburridos, que un pasadía completo. Voy a tratar no editarlo tanto, que le queda ni la disfrutan, ni una buena música y el ruido maquinaria. Entonces, ahí sí voy a parar un rato. Dejo este ruido. Estoy casi un punto antes de comer, así. Para la otra filmación voy a tener que poner el flashlight para que aparezca y vea mejor la luz. Vamos a voltear a ver qué tal sale. Ya se me
lo de un lado. Uf, qué bonito. Qué bonito. Bueno, yo creo que tiene que estar listo. Vamos a ver. Espero que salga. Qué bonito. La tabla de corte. Vamos a hacer el queo. Uf, bonito. Buen provecho. Acá estamos ya de noche, pueden escuchar el río, doganas, sapos, pero ya está bajándose. Pero este sí le digo que hace frío. Buen frío. Oye, pero en el celular se puede ver los grados, ¿no? Puede ser, ¿no? Okay. Vamos a ver cuánto hace, porque hace frío, ya tuvimos que cambiarnos a lo que es el equipamiento. Sí. Y varias veces que venimos acá nunca nos hacía tanto frío. Así que me imagino en la noche voy a dormir arropado. No sé si ven acá. Vamos a poner el cielo. La luna está. Ahí se ve la luna. Bastante estrella. Hay nubes, pero hay estrellas. Y es todavía temprano, ¿qué hora son? ¿La 8 nada más? Nada más la 8, sí, imagínate ahorita a las 10. Y estos brisas que pasan de repente de la nada. Y no estamos ni alto, estamos en 800 metros, no, estamos acá en 600, 700. Sí, ajá. Digo, imagínate ahí arriba en Cerro Azul ahorita, ahí, que ahí está en 1000 metros, ahí a la vida. Yo una vez estaba ahí en el mirador y en la noche esta cosa hacía frío, tenía un viento y que se me con. No, nunca, yo quiero hacerlo una vez, pero en el verano, porque ahí es donde vienen los vientos y el frío más fuerte. Seguir, ya comimos, ya estamos felices, así que ahí más tarde la voy a dejar el audio ahí, que disfrutan todos ahí este audio que hay acá. Bueno, vamos a preparar cacao caliente para poder seguir sentado acá, si no vamos a tener que subir a la carne. Tenemos sopa china también, si acaso, que no va a ayudar el cacao, que de repente sacamos una tacita nada más cada uno. Así de cartón. No sé. ¿Cuánto es? ¿Una cucharita o...? Digo, puse una y media cada uno. Todavía quedó un poquito, yo creo que alcanza si alguien quiere repetir. Y este, igual, la misma cantidad de... Sí, eso es como 3 cucharitas por vaso. Bueno, 3 cucharas. Ajá. 3 cucharas por vaso. Por vaso. Pero no tan llenas, ¿no? Sino... ¿Así? Ajá, correcto. Voy a poner una, a ver hasta dónde alcanza. Leche de bebés. Compramos 99, es buena, es como holandesa. Hasta alcanza ahí para alguien. Yo con mi jacket de Juan Valdés. ¿Cómo va eso, papi? Ya el agua casi lista. Toma. Creo que me sorprendió que insecto no hay. Siempre cuando viene Fumigec aquí. Sí, pasó acá. Donde pasa Fumigec no hay insectos. Espérate que falta uno, le faltó. Mira, esto no se puede devolver. El mío para esto. Ey, ¿esta gente de José el Chino es? ¿No salieron? No, ahorita para carnavales.
Este José, el de You. Ajá. No sé, yo le llamé, no me contestó. El mismo, no, a lo mejor fue para Catanga, la vaina esa que el evento que hicieron. Yo iba a ir. Pero yo, coño, yo también me levanté tarde. Bueno, te quedó bien chévere, está alumbrando bastante. Mira la jefa ahí, cuidado que está caliente. Aquí hay más cacao que dos, si alguien quiere hacerlo un poquito más fuerte. Tiene que ser sabroso, me gusta el cacao en lugares fríos. Claro, ahorita en Boquete siempre tomo chocolate caliente. Este que hacemos en los campings de noche, a veces jugamos barajas también. Ahí tengo las cartas. Yo también tengo uno y tengo... Vamos a ver cómo sigue la noche, si ya nos cansamos de hablar, a ver si ponemos a jugar. Acepta yapi, ¿no? Acepta yapi. Esta tranquilidad no tiene precio, ¿eh? No, nada. Definitivamente. Qué bueno, me gustó el de plástico. Sí, de plástico. No se oxida. Y no entra la humedad. Digo, ¿cuánto tiempo la tienes ahí? Uf, 3 meses ahí. Me gustó. Ya yo he cambiado 50 de estos. ¿Y se le mete la humedad? Siempre algo le entra. Digo, estos ahorita por lo menos aguantan, pero este es más como suave. La cosa aquí en Panamá, la humedad. Sí, acaba todo. Con los carros, con la parte electrónica, comida. Dígame si tiene cuero, cosas así. Sí, no, de cuero, el sol aquí, la revienta a los cabos. Ha tomado un viajecito. Hola, mi gente, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, ya dormir. Son ya como las 12 de la noche. Pasamos el día perfecto. Bueno. Llegué aquí como a las 2 nada más, pero se hizo bastante, como que van a ver en el video. Y ahora dormir con este, no sé cómo se dice, ruido, no, sonido del río. Voy a dejar unos minutitos ahí para que suenen, no hace ruido, sin hablar. La verdad, noches así no tienen precio. Bueno, está fresca la noche, bueno, estaba hasta fría. Por esto más que todo subimos ya a dormir porque era demasiado frío ahí abajo. Y estaba fresquito. Pensé que iba a necesitar agrupar, pero de repente a las 3 en la mañana sí iba a necesitar. Me voy a dar vuelta a la carpa para que la vean cómo es. Que no conocen de la carpa cuadrada, la que se levanta de los 4 lados. Tiene techo rudo, digo, de plástico. Ya pasé varias lluvias y excelente. Funciona con este sistema hidráulica. Cuando se suelta, ella la levanta. Tiene sus bolsitas para guardar celulares o cualquier otra cosita. Para los dos, uno en la esquina de allá, uno en la esquina de acá. Tengo mi luz acá, abanico, pero bueno, no creo que voy a utilizar abanico, pero si hay cargador, bueno. Así que vamos a descansar para mañana, seguir la aventura, a ver qué sale. Hasta luego, buenas noches. Buenos días, mi gente. Amanecimos. Nublado un poquito, frío sigue igual. Vamos a dar comida a Maya y hacer café. Voy a hacer mi cafecito rapidito. Ya me falló así, ¿qué pasó? Esa es la humedad. Se escucha.
escuchan los pájaros, los monos sonaban en la mañana. Pagando el desayuno y vamos a empezar a prender el fuego igual para el desayuno aquí como se hace. Unos huevitos rancheros, me imagino, con este tomatito y todo. Y el lugar bien bonito, sigue corriendo el agua. Vamos a empezar a prender el fuego. A ver si ahorita para el almuerzo, si vamos a recoger algo de leñita. Y estos ya desayunaron. Bueno, esta gorda por lo menos ya desayunó. Ahí está, desde las 5 de la mañana ladrando a todo el mundo. Y ahorita va a dormir. Este, mirando a las mujeres tomando sol. ¿Qué pasó, Archie? ¿No es bonito vigilar a las damas? Listo, vamos a prender este fogata. Papel toalla, algo de aceitito, hago como estilo confeti, aceite en el centro, cierra el confeti y se la deja para que vaya chupando el papel, todo el aceite, un lighter. Vamos para allá. Aquí listo el volcán. Metemos en el centro. Listo. De mucho viento hoy acá. Caso que alguien pregunta para qué, la idea del aceite es que no se quema. Digo, mucha gente también la veo que echan el aceite encima de la madera o el carbón. El aceite no es que prende, el aceite mantiene el papel para que no se quema. Entonces le da mucho más tiempo aprovechando el papel y que vaya que agarre el primer carbón. Ya suficiente ahorita mismo que uno nada más agarre y ya, y este va, porque con este viento no se va a ir quemándolo en velocidad. Pero si la meten un papel solito, sí le va a prender, pero igual mismo se va a gastar y se va a apagar de una vez. Y pueden usar, bueno, utilizar, está ayudando también la brisa también. Y pueden utilizar cualquier aceite, no tiene que ser ni nada aceite de cocina, puede hasta aceite de motor, porque hasta que ya el fuego está prendido ya todo se quemó, no va a dejar rastros ni nada de olores ni sabores en el carbón, mientras que no la echan al carbón, porque esta es la idea de echarlo en el papel. Miren esta belleza. Rápido y sencillo, como dicen, paso a paso.
preferencia mía. Ya yo no compro nada de este tipo de ollas, nada de ese tubo de acero, ¿cómo se llama? De la limosa, como la limosa. Esta cosa, digo, aparte de este que yo no la he terminado, no la he botado porque no he conseguido la mejor. Pero que no es para camping. Mucho viento también. Este es un problema que tiene los polvos, no hemos sufrido arena de esta. Que cosas de casi en todas las estufas de ellos, de graduarlo no da es o mucho o mucho. Sí, digo, para tenerlo en poco tiene que casi apagar la estufa. No sé, pero todas las estufas, no hay ni una que varios modelos y todos están en lo mismo. Ahora sí. Buscar algo de leña. Tenemos nuestra sierra eléctrica. Seguimos con la misma sierra, esta Corona, que ayer yo la utilicé bastante y la verdad funciona muy bien. No sé qué recomiendan, ¿tenemos que hacerlo con sierra o con hacha? Ahí pongan en la descripción ahí a ver qué me dicen, que en esta parte todavía con toda la edad que tenemos me falta mucha experiencia. Maya usa los dientes para la leña. Levantar campamento acá, y bueno, como dijimos que el día está precioso, así que el sol también está afectándonos un poco y es solamente las 10 en la mañana. Entonces ahí quisimos agarrarnos un poco de sombrita. Cualquier cosa la pongo esto en el link igual acá en la descripción si alguien quiere. La verdad yo creo que tiene mucho más uso de eso que de tolda de lado. La puede poner a donde quiere, no solamente pegado al cabo, y en la forma que quiere. Ups, vieron. En vivo la vieron la cagada de la que ancló y puso el gancho. Que se fue por allá, escapó. Bueno, me toca levantarlo de vuelta. Me imagino se le salió la ancla que puso. Se volteó. Normalmente este tenía que estar anclado en las dos esquinas. Bueno, ya la reparé. Aquí pueden ver, esta es la forma, tiene que estar anclado en las dos esquinas, no en la, para que no dé vuelta. Y aquí tenemos nuestra sombra. Estamos listos para el mediodía, que venga con todo. Listo, entonces ahorita el fuego todavía está andando, ahorita ponemos más leña. A empezar a preparar el almuerzo. Digo que la verdad, todo que hacemos acá es comer y comer. Y descansar. Bueno, que descansar de la comida para poder comer más. Bueno, ahí tenemos unos vecinos que trajeron la música, que le falta música en la ciudad, la traen para acá. Así que bueno. Pero ahí no podemos hacer nada. Cada uno con su gusto. Y estamos en un área pública, así que un día la van a entender. Ojalá que vean el video.
Bueno, ya empecé a hacer el almuerzo. Aquí estoy salteando algo de vegetales. Qué belleza. Ya están poniéndose doraditos, bonitos, suaves. De base la puse mantequilla y ya, y ahorita cuando está suavecito voy a poner el tomate y listo. Este ya le va a hacer como una salsita. Bueno, ya estamos listos acá, la carne, chorizitos, el arroz, mira qué bonito crecido. Vamos a bajarlo para ya servirnos y disfrutar ahora la tarde aquí. Y vamos a ver eso. Zanahoria, pimentón, un toque de picantito. Rosita como debe ser. El paseo. Ya estamos aquí en el carro, listos a devolver. Son casi las 6. La verdad estaba bien bonito el fin, demasiado corto. Ahorita vamos saliendo, supuestamente esta es la despedida, pero si sale algo interesante en el camino, ahí la voy a hacer agregado ahí. Nos vemos para la próxima, no olviden suscribirse, comentarios, darle like, apoyan al canal, solamente con los likes es más que suficiente. Y ahí te esperamos para el próximo video. Hasta luego. Bueno, espero que el video no le parezca muy largo ni nada, pero digo, tengo que filmarlo, que la verdad es una belleza. La verdad que sí, dame a limpiar un poco el vidrio. A ver si todavía salga todo mejor. Bien bonito. Pinos en todos lados.
fuente natural. Siguen teniendo visión, pero ahorita mismo son lomas, pero bien, bien inclinado. Porque no veo el camino, la verdad está muy inclinado, pero voy a esperar a salir de la loma. Está cayendo todo ya. Y Luis están llegando y así acomodo la silla también. Estamos bien arriba. Construyendo cabañas. La verdad, estilo de vida a vivir acá, está en una cabaña. Ahí está llegando Luis. Eduardo viene atrás de él. Entonces, ¿cómo va la bestia? ¿Aguanta o no aguanta? Claro, papá. No es lo más fuerte para arriba. Ajá. Yo creo que viene más. Listo. Vamos. Vamos a seguir la aventura.
leña por acá. Venir un día con el carro vacío para llevar y guardar. ¿Qué pasó, Maya? Está vigilando. Bajé la presión de aire, pero la verdad, en este tipo de camino, la recomiendo que la bajen antes. Tenerlo un poco más suave el carro. Mucha piedra. Porque va. Suena todo, pero va. Esta viejita suena todo, pero va. Háblame. Ya falta poco, no sé, tú, dime tú. Lástima que no pusimos radio porque ya... No, pero está bonito. No, yo me paré porque yo me paré más abajo porque uy, no venía. Ah, me bajé, pagué el carro y venía caminando hacia abajo a ver qué le pasó. Ah, él... Claro, él va con su ritmo, pues. Ya, bueno. Pero está bien bonito, sí, bien bonito el camino. Bien bonito paseo por aquí. Porque es bien boscoso. Y todo lleno de pinos. Sí, sí, creo que me gusta. Y fresco. No, porque ahorita ya estamos altos. No, ya. ¿Es que la basura se le cayó? ¿A quién? Ah, te cayó la basura. Okay. Por este pago. ¿Qué pasó? ¿Viste? No fue por nada. Casi hablaban mal del Nissan. No, es que él dijo, pero qué raro. Y yo, no, pero no creo que se haya quedado, no creo. Ahí seguimos. Casi iba a despedir antes, pero no podías agregar este valor ahí en el video.
Ahí vamos, pues.